llevo tiempo, bueno, en cierta medida toda mi vida académica la he dedicado a reflexionar sobre el tema de las garantías de los derechos, de una forma u otra, y más en concreto sobre la capacidad que tienen los tribunales, sobre todo los más altos tribunales, de seleccionar ante el abundante flujo de trabajo que tienen, la capacidad que tienen o que se les reconoce en distintos ordenamientos de seleccionar aquellos asuntos que se consideran constitucionalmente más relevantes, desde un punto de vista objetivo, porque claro, el ciudadano siempre considera que el asunto más importante es el suyo. Esto se hace exclusivamente para permitir que esos tribunales puedan realizar su tarea de una manera más adecuada, centrándose en aquellas cuestiones que poseen una mayor relevancia. Pero los mecanismos que distintos ordenamientos otorgan para hacer esa selección, llamémosle, de asuntos, generan un riesgo, y es que esas potestades sean utilizadas en cierta medida, de forma un poco excesivamente discrecional, y que al final sirvan más como un instrumento para desahogar el trabajo de esos altos tribunales que como un instrumento para defender derechos e interpretar la Constitución. Entonces, lo que he tratado es de hacer una llamada para que esos altos tribunales no se olviden nunca de que su función y su legitimidad la alcanzan precisamente en la tarea de garantizar los derechos y los valores constitucionales. Y, por tanto, tienen que tener eso siempre presente para seleccionar los asuntos realmente importantes y no utilizar, como les decía antes, sus potestades como un mero mecanismo de organización del trabajo y de simplificación de su trabajo.